mí cuando me dijeron, me fichó el Sevilla, es un club grandísimo que yo no cambiaría por nada del mundo. Me han tratado perfectamente, cada entrenador que he tenido, y yo creo que estoy muy bien aquí, yo no quiero cambiar de equipo ni nada. El Sevilla Fútbol Club es como una familia para mí. Somos todos muy compañeros, es un club muy grande y creo que nos tratan muy bien. Y nosotros tenemos que luchar por cómo confían en nosotros. Soy Miguel Fernández, soy jugador del Sevilla División de Honor y pertenezco a la provincia de Huelva. Tengo 16 años, soy juvenil de primero. Yo soy Chuma y, como ha dicho mi compañero, somos jugadores del Sevilla Fútbol Club, pertenecemos a la División de Honor y soy de Sevilla. Yo también tengo su misma edad. Y este año pues hemos tenido la oportunidad de estar en un equipo superior. El cambio, sí, la exigencia es máxima y además que el entrenador pide el máximo de los jugadores e intenta sacar lo máximo de nosotros. Sí, yo creo que el estilo de juego es muy, muy duro, mucho toque. Y ganar todos los partidos posibles para llegar a Liga de Campeones y Copa del Rey. El cuerpo a cuerpo ya se igualan y entonces ahora lo que maneja el juego y quien gana siempre es el que tiene más cabeza. Yo creo que mi visión de juego y mis pases puede ser una gran virtud. De mí yo creo que principalmente goles, remates a puerta y desmarques también. Ay, inolvidable. Experiencia en un campo representando a tu tierra y todo, tu comunidad autonómica, es inolvidable la experiencia. Y además tener como el primer capitán que lo hizo muy bien el campeonato, yo lo felicito. Para dejarme bien, pero que los dos nos ayudamos, él como segundo capitán o yo como primero, que a mí no me motivaba mucho ser capitán, pero también me motivaba que un compañero mío fuera segundo capitán y nos llevamos muy bien y demás. Al principio fue muy duro porque me vine con mi madre un año y me costó la verdad adaptarme y todo porque tuve que cambiar de amigos, colegio. Tuve que adaptarme al medio de salida de todo, pero bueno, así si quieres ser futbolista es lo que hay, tienes que trasladarte de un sitio a otro si tú quieres llegar a lo que es tu sueño, ¿no? Y nada, y al siguiente año mi madre tenía que irse para Huelva y decidieron que fuese a la residencia y de momento ahí ya me va muy bien. A mí, como jugador de Sevilla y siguiendo la trayectoria que tienen los canteranos, prefiero fijarme muy bien en Toño Cotán, que es un jugador que ha tirado mucho del primer equipo y todo, y digamos que ahora está en el primer equipo y está jugando y eso con tan solo 2 años más que yo. A mí me gustaría fijarme en Carlos Fernández, un jugador muy, muy técnico y con mucha calidad. Aunque yo no tenga sus cualidades, pero es un chaval que ha trabajado mucho y ha llegado y yo creo que va a ser un futbolista de primer equipo. No, a mí el estilo de juego de Rakitic es como más o menos el mío, aunque no tiene punto de comparación, pero yo me fío muchas cosas en él e intento aprender de los detalles que tiene él.
Yo creo que Negredo, que un jugador que aunque a veces no le salgan las cosas, pero sigue trabajando y lucha por sacar un equipo adelante. El cine con la chica, eso, está bien. Las mujeres, ¿no? También los amigos, son los que ayudan en momentos difíciles y demás. Yo creo que la familia, para mí, que soy de Huelva, mis padres me han tenido que traer muchas veces aquí, levantándose temprano, acostándose tarde y todo. Yo creo que es lo mejor que me ha podido pasar y gracias a ellos estoy ahí. Estoy aquí con el Sevilla. Yo creo que igual, que nuestros padres nos han cuidado desde chicos, les debemos mucho y yo creo que con el trabajo que hacen de traernos, llevarnos y demás, pues eso cansa también, pero nosotros yo creo que vamos a pagárselo, ¿no?